¿A dónde nos mandó este vale? Casi nos mandaba a cazar coyotes. A mí todo este rollo se me hace muy raro. Este lugar no me da buena espina. ¿Qué insinúas? ¿Que esta es una trampa? ¿Y qué más? Siempre lo hemos hecho en otros lados. Por ejemplo, de seguro en la bodega. La bodega está demasiado caliente. El michoacano y su gente ya sospechan que andamos pisando su zona. También Fernando y Raúl andan invadiendo estos terrenos y no les han hecho nada. No te preocupes, que cada quien se cuide las espaldas. Pues ya estamos aquí. Por si las dudas, póngase bien las pilas. Ahí viene el ganso. Águilas, cabrones. ¿Y todavía crees que esto es una trampa? 4 contra 1. Pasa, mi pirata. Tiene mucho tiempo esperándome, cabrón. Vamos llegando, mi ganso. Está bueno. Se trajo mi lana. ¿Y usted trajo mi merca? A huevo, cabrón. ¿Quiere checarla? Véngase, vamos a verla. Mi cabroncito, chingues una chela, cabrón. Nos la chingamos, ¿cómo no? ¿Y qué pasa con mi mercancía? No coma ansias, cabrón, aquí la traigo. ¿Qué onda? ¿Quiere probarla? No es por desconfianza, mi ganso, pero negocios son negocios. Mientras usted va contando la feria. Arre, cabrón, me parece bien. Vamos. José, pásame la feria. ¿Qué, ganso? ¿Para nosotros no hay cerveza? Ahí está la hielera, cabrones. Chínguense las que quieran. Déjame buscar una garra para limpiar esta bolsa. Ojo de buen cubero, parece que la lana está completa, cabrón. Está completa, ganso. Está completa, garantizado. Arre, así me gusta hacer negocios, cabrón. ¡Quietos, cabrones! ¡No se muevan! ¿Qué chingados está pasando, cabrón? ¡Cállense, cabrón! Porque aquí mismo me los quiebro. Para eso me gustabas, cabrón. ¿Me entendiste? Es una pinche celada, puto. ¿De qué me hablas? Si tú fuiste el que escogiste este lugar. ¡A callar, cabrones! ¡A callar! ¡Hínquese, hijo de la chingada! ¡Hínquese! ¡También usted, cabrón! ¡Ole! ¡A ver! No sé quién chingados sean ustedes, pinches putos cabrones. Te aseguro que me las voy a cobrar, pendejo. ¡Cállate, pendejo! ¡Venga por la droga y por el dinero también, cabrones! ¡Ole! ¡Pinche puto! Yo no les voy a chingar, pero ellos así lo quisieron. Tú también vas a morir, cabrón, si te mueves. Tomen lo que quieran y lárguense. Pobre pendejo. Qué bueno que ya matamos a tus hombres. No tenía pensado matarlos, cabrón. Pero ya están todos muertos. Tenía razón, tú estabas al frente de todo esto, pinche traidor. Yo solo quería tu feria, cabrón. Nunca pasó por mi mente el matarte. Pero qué bueno, ya que están muertos tus hombres, no te puedo dejar vivo. Uno más, ¿qué más da, puto? Nunca te quedé mal, no te entiendo, ganso. No tendría que explicártelo, cabrón. Pero ya que te vas a morir, está bien. Me metí en un pinche lío. Y si no pago la lana que necesito, me matan. De que te mueras tú, cabrón. A que me maten a mí. Que te lleve la chingada, puto.
Era eso, feria. No mames, ganso. No hay pedo. Llévate lo que quieras. Y arriesgarme a que tomes venganza después, cabrón. No puedo tomar ese riesgo, puto. Te vas a morir. Si quieres, yo me abro. Y nunca me vuelves a mirar, ganso. Con esta feria, vamos a resolver todas nuestras broncas, cabrón. ¡Loco! Márcale el pinche chacal. Dile que ya tengo su lana. Que se deje venir, cabrón. ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿A la chole no le piensas pagar? Fíjate que me estás dando muy buena idea, cabrón. ¿Quién te dijo que le íbamos a pagar? Lo que sí, cabrón, me urge pagarle el pinche chacal. Ese güey es un bragado. Si no le pagamos, nos quebra. Dile que se deje venir, puto. Con el chacal, tienes toda la razón. Y con la chole, espero que no te equivoques. Haz lo que te digo, cabrón. Yo sé mi cuento. Arre. Bienvenida, chole. Eres puntual. Gracias, Carlitas. Es de mal gusto hacer esperar a la gente. Y más cuando se trata de alguien tan importante como mi compa, el michoacano. Muy bien dicho. Eso habla muy bien de ti. Te están esperando. Sígueme. Vámonos. Ya no lo bailamos así, ¿eh? Sí. Vamos a aventar todo el montón, toda la fila. Ándale, toda la fila. ¿Eh? Sale. Vámonos, tercia de siete. Lo busca chale, patrón. ¿Qué pasó, morrilla? ¿Cómo estás, morrilla? Qué gusto verte, morrilla. Igualmente, michoacano. Oye, me tienes un poco preocupado, morrilla. No hay de qué preocuparse, michoacano. Y tú bien lo sabes. Yo sé, nunca me has fallado. Y espero que no vaya a ser esta la primera vez. ¿Por qué no hablas claro, michoacano? ¿Me sabes algo? ¿O por qué piensas que te voy a fallar? Tranquila, morrilla, no es lo que tú piensas. Pues explícame, porque nunca te he fallado. Y no lo pienso hacer. Mucho menos traicionarte. Tú sabes que eso no va conmigo. Mira, chole, por ahí me contaron que el ganso no te pagó un cargamento. Y sospecho que es el mismo cargamento que yo te pasé, ¿o me equivoco? No. Es el mismo cargamento, michoacano. Y en cuanto al ganso, ya le mandé una advertencia para que me pague hoy, antes de la medianoche. Supuse que ya habías tomado cartas en el asunto, pero hay algo más que me preocupa. ¿Y qué es lo que te preocupa, si se puede saber? La misma fuente me contó que el ganso no te piensa pagar la merca, y tú sabes lo que eso se puede significar. Lo sé, michoacano. Y tú bien sabes que no soy nueva en este negocio. Ya sé que no. Sabes que eres mi amiga. Y por eso no quiero que ese pendejo del ganso te haga una mala jugada. Te agradezco la información, michoacano. Y de tu dinero, no tengas pendiente. Te di mi palabra. Y mi palabra la respaldo con mi vida. Lo sé, mi buena amiga. Por eso eres de mi entera confianza. Yo sé que nunca me defraudarías. No se hable más, michoacano. Déjame tomar cartas en el asunto. Y te prometo que hoy, antes de la medianoche, tendrás tu dinero. Aquí te voy a estar esperando con Carlitos y una de Bucanas. Ya está, michoacano. Vámonos, muchachos. De que ese pendejo del ganso se quiere pasar de listo, ¿no? Pues no nos consta, pero tampoco dudo de la palabra del michoacano. Pues claro que no. El michoacano es un hombre cabal y de palabra. Estoy de acuerdo.
Si lo dices porque es cierto. Pues hay que buscar a ese hijo de su puta madre, el ganso, y arremangarlo antes de que se vaya con la lana. ¿Qué se va a largar ese cabrón? Piensa que porque soy mujer se va a burlar de mí. Pero menuda sorpresa se va a llevar. Usted diga, ¿a dónde le jalamos? Pues ¿para dónde? Vamos a buscarlo. Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo. Cargo los huevos bien puestos y el miedo no anda conmigo. Si el diablo se me atraviesa, al mismo le canto un tiro. Si alguno le cabe duda, a las pruebas me remito. No soy ningún hablador que le entre a lo parejito. Si al cabo para morir, cualquier terreno es bonito. Yo me paseo por Uruapan, Apatzingán y Santana, la Nueva Italia y Tepeque, la Nopalera y la Ruana. Siempre bien acompañado y en la cintura una escuadra. Y arriba la raza michoacana, compadre. Me gustan mucho las hembras y no es que sea presumido. A la que le pongo el ojo, la noche pasa conmigo. Es que soy afortunado, con mucha suerte nacido. En jugadas de baraja y en los palenques de gallos, en los bailes y charreadas, siempre me hallarán paseando con una dama a mi lado y con la banda tocando. Me dicen el michoacano, mi nombre no se los digo, al fin que no tiene caso, así ni soy conocido. Los espero en Puro Arán, aquí tienen a un amigo. ¡Sigan tocando, cabrones! Andamos bien contentos. ¡Que sigan los corridos, no, compas! ¡Échale, putazo! ¡Échale, cabrones! Bueno, ¡salud, cabrones! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, mi amor! ¡Salud, chiquita! Dije que nadie se mueva. El que se mueva, le doy un plomazo entre ceja y ceja. ¿Qué chingados pasa, Chole? Me tienes que dar una muy buena explicación a todo esto, cabrón. Bájale de huevos, ganso. No me gusta que me hables en ese tono. A mí tampoco me gusta que me apuntes a la cabeza. O que me des una muy buena explicación. ¿Y te parece poco el dinero que me debes, pendejo? Era eso. Tú y yo teníamos un pacto, cabrona. Me diste hasta hoy a la medianoche. Ando muy tomado, pero no creo que sea la hora tomada. Así es que me vas a decir qué pasa. Pues cambié de opinión, ganso. ¿Me pagas ahora mismo o aquí mismo te carga la chingada? No te lo voy a repetir. Se necesitan huevos para jalarles arma. Tú cállate, pendejo.
huevos nomás están de adorno, pendejo. Entonces, ¿qué, cabrón? ¿Me vas a pagar mi feria o qué? ¿O te vas al infierno ahorita mismo con tu macuarro? Aguanta, Chole. No tengo el dinero aquí conmigo. ¿En dónde lo tienes? Y no me mientas, pendejo. Porque mi R tiene el gatillo muy sensible. Lo tengo, Chole, en el negocio de una amiga. ¿En dónde, cabrón? No le hagas tanto el loco. Aguántame, Chole. Lo tengo en una joyería. Está en la caja fuerte de mi amiga. Si quieres, te llevo. Claro que me vas a llevar, pendejo. Chuyito, tráiganse a este cabrón. ¡Hora! Nadie se mueva, nadie se mueva. Porque sí les doy en su madre. ¿Ustedes qué, cabrones, eh? Me los traigo. Así que este es el lugar, Ganso. Sí, Chole, este es el negocio. Muchachos, no hay que levantar tantas olas. Tú, Chuyito, vienes conmigo. Sí, patrona. Tú, Isidro, si en 10 minutos no salemos, arremangas el pinche negocio con todo lo que hay dentro. ¿Entendido? Así es, patrona. Fierro. Ahora, ya viste, cabrón. Vámonos. ¿Y ese milagro que vienes por aquí? Que sea de parranda como todos los días. Necesito el dinero que te di a guardar. ¿Qué pasa? Todo está bien, Marga. No te apures. Dame la lana solamente. Está bien. Está bien, de acuerdo. Yo les doy todo lo que quieran, pero no me hagan daño. Apúrate con el dinero que no tenemos tu pinche tiempo. ¡Muévete! Está bien, esperen aquí. Yo ahorita voy por el dinero. Pinche vieja preguntona. Yo no sé qué pinche mosco te picó, Chole. Teníamos un pacto y no lo respetaste. Pero esto no se queda así, cabrona. ¿Qué? ¿Me estás amenazando, cabrón? Pues tómalo como quieras, cabrona, pero vas a ver que no se queda así. Bájele de huevos, cabrón. Yo aquí le doy en su madre. Patrona, déjemelo. Ahorita le doy en toda su madre el güey. Espérate, Chuyito. Deja que nos den la feria. Aquí está tu dinero, Ganso. Aquí está tu dinero, Chole. ¿Cuánto es, cabrón? Está completo. Lo tenía destinado para ti. Bueno, Ganso. Creo que con esto estamos a mano. Y no te preocupes. Entiendo si no quieres volver a hacer negocios conmigo. Eso tenlo por seguro, cabrón. Está bueno, Ganso. Hay que quede la bronca. Vámonos, Chuyito. Para la otra que se pase, ¿te lanza? Sí, me lo arremango. Esto no se queda así, cabrón. Vamos a ver. Llegaste antes de lo prometido, Chole. El asunto se resolvió favorablemente. ¿Está el jefe? Te está esperando con una botella de tequila del mejor. Esa voz me agrada. Sígueme. ¿Qué pasó, mijo? Lo estoy esperando para que se meta conmigo. De lejos se ven más bonitos los toros, Vanesita. Bueno. Oye, ¿cuándo me va a comprar el carro que me prometió?
Yo se lo voy a comprar. Mañana mismo le compro su carro, le voy a comprar un yate. La voy a tener como una reina, mi vieja. Bueno, pues, ándale, métase para enseñarle cuánto lo quiero. Eso me lo enseña más al ratito. ¿Qué pasó, morrilla? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mi hija. Igualmente, mi michoacano. Pues mira, aquí yo, triste, tristeando. Se ve que tú sí sabes gozar la vida, ¿no? Y pues, ¿para qué son los pinches billetes, morrilla, si no para gastarlos? Sé que el gobierno y los contras me andan pisando los talones. Y el día que me den en la madre, me quiero ir pero bien parrandeado para el otro mundo. ¿Cómo la ve? No digas eso, michoacano. Que a ti todavía te queda cuerda para rato. Bueno, pero a lo que vine. ¡Chuyito! El asunto del ganso ya se resolvió. Y aquí tienes tu dinero. Gracias, Chole. A ver, Carlitos, asegure ese dinero, cuéntelo. Con lo que me gusta contar billetes verdes, patrón. Y me trae la botella de Bucanas que le prometí a la morrilla. Porque se la ganó a la brava. Claro, patrón. ¿Y qué me cuentas del ganso, morrilla? Por ahí me llegó el rumor que te lo arremangaste. A ver si así aprenden a respetar a las michoacanas. Patrón. Chole. Gracias. Quiero hacer un brindis por la michoacana más cabrona que he conocido. Tenía que ser michoacana 100%. Salud, mi michoacano. ¿Qué pasó, ganso? ¿En qué quedó todo este desmadre? ¿En qué más, cabrón? Me llevaron a la joyería de la Marlene y se llevaron todo el pinche dinero. Tengo que aceptar que esa vieja es de gallas. Mira que tener los pantalones y venir a meterse a nuestro lugar y hacer todo ese pinche desmadre. La neta que sí, cabrón. Esa vieja es de arranque. Pero vas a ver, me los voy a cobrar bien y bonito, cabrón, como no tienes idea. ¿Estás loco? ¿Piensas seguir haciendo negocios con ella? Para nada, pendejo. Pero estoy buscando la forma de cobrármelas. De que no se queda así. Claro que no se queda así, cabrón. Pues uno más de ahí y nos la chingamos. No, en este momento no, cabrón. Sería muy notorio. No me quiero aventar a la pinche organización encima. Además está esa pinche vieja, su hermana, la Marta. Su hermana es igual o más cabrona que ella. Y a propósito, ya que mencionas a la hermana, cabrón, fíjate que me estás dando una muy buena idea. ¿Cuál idea, cabrón? ¿De qué hablas? Yo sé mi cuento, cabrón, pero te aseguro que me la voy a cobrar y bonito, pendejo. ¿Sabes qué, cabrón? Por lo pronto te comunicas con el chacal. Le pides una extensión del plazo para pagarle su lana. ¿Al chacal? ¿Estás seguro que le hable y le diga eso? ¿Y qué más, cabrón? Si me quedé sin un pinche puto centavo partido a la mitad. Ya está. Patrona, me acaban de avisar que el embarque que vas a mandar a San Francisco ya está listo. Está bueno. Encárgate tú de eso, Chuyito. Y ya sabes, que te den el 50% de la feria por adelantado. Después de que nos pasó eso con el ganso, ya no estoy dispuesta a fiarle a nadie. Chivo pagado, chivo brincado. Así siempre ha sido. Lo malo que usted siempre ha sido buena persona, patrona. Sí, pero eso se acabó. ¿Qué pasó, Martita? Me hubieras dicho que venías para prepararte algo especial. No, tampoco sabía yo que iba a venir. Supe lo del ganso y quiero saber si está todo bien. Todo está bien, hermana. Ese asunto ya se resolvió. ¿Y quién es ese imbécil que mataste? ¿Cómo corren los chismes? Era un macuarro del ganso. Pero como te dije, ya está resuelto ese negocio. ¿Me hubieras avisado?
que hubiera mandado a mi gente, o yo hubiera venido personalmente a ayudarte. Gracias, Martita. Pero no me gusta meter a terceros en mis negocios, mucho menos a la familia. Además, tú ya tienes suficientes problemas como para cargar con los míos. No digas eso, Chole. Yo estoy para respaldarte. Y a propósito, ¿ese desgraciado te pagó? Porque si no, pues yo te presto. Gracias, Martita. Pero no es necesario. Ese cabrón me pagó hasta con réditos. Qué bueno. Que aprendan a respetarnos, cabrones. Y tú sabes que yo estoy al 100 contigo. Gracias, Martita. Pero dejemos eso ya por la paz. Mejor cuéntame, ¿cómo te ha ido? Igual que tú, hermana. Batallando con esa bola de lacras. Pero el billete sigue saliendo, que eso es lo más importante. Oye, Martita, se oyen rumores de que un grupo nuevo se anda queriendo meter en tus terrenos. ¿Qué hay de eso? Al primer desgraciado que se atreva a mover mercancía sin mi permiso, tú sabes de lo que soy capaz. Tú me conoces. Ojalá que no tengamos que llegar a tanto. Espero que no, hermanita. Porque soy capaz de eso y mucho más con tal de defender mi territorio. No sé, Martita. Y si en algo puedo ayudarte, ya sabes que también cuentas con mi apoyo. De todas maneras, ya estoy tomando cartas en el asunto. Y el terreno lo tengo bien vigilado. Haces bien. Yo mantendré a mi gente también con las pilas cargadas. Por en caso de que esos rumores salgan ciertos. Todo está al 100. Yo también tengo muchas cosas que hacer. Es mejor que me vaya. Está bueno, hermano. Y gracias por la visita. Ahí nos vemos. Que te vaya bien, hermano. Espero que quedes complacido con la calidad que te estamos entregando. Te aseguro que nadie te va a mejorar el precio. La verdad me sorprende, mi compa. El polvo es de muy buena calidad, pero hay un pequeño problema. ¿Problema? ¿Cuál es el problema, compa? No sé si sepan que estos terrenos los maneja una señora llamada Marta. Que si hacemos negocios a sus espaldas nos podemos meter en una pinche bronca. No te preocupes, compa. Si tú no dices nada, nosotros tampoco tenemos por qué hablar. Ese es el pinche problema. Yo no estoy dispuesto a jugarle chueco. No, ¿de qué chingados hablas, compa? Ustedes están pisando terrenos que no les corresponde, cabrón. Pues sí tenemos un problema, ajá. ¿Eh? ¡Hijo de la chingada! ¿Cómo te atreves a dispararme? Soy un hombre que no le gustan las ventajas y mucho menos los brincos, cabrón. Y ustedes están brincando las trancas. Pero eso lo vamos a solucionar ahorita mismo. Marta, hay un par de cabrones que quieren hablar contigo. Estoy aquí con la Clovis. Nada le puedes, aquí te espero. Pueden ver, soy un hombre tranquilo. Más vale que vayan preparando un buen discurso, a ver si pueden convencer a la Marta que se roben la vida, cabrones. ¡Todo era una trampa! Esto se puede solucionar. Déjanos ir. Y nunca nos vas a volver a ver por aquí. Eso ya no me corresponde a mí, cabrón. Quisieron meter en mis terrenos. Ahí están los güeyes, mira. Los hermanos Salas. ¿Qué pasó con ustedes, muchachos? Si eran muy buenos clientes. ¿Eh? ¿O qué? ¿Me pasé de lanza con ustedes? Les están hablando, cabrones. Contesten. No. No, nunca. Siempre todos, o al 100. ¿Y entonces? ¿Por qué arriesgar su miserable vida por unos pesos?
Perdóname, Martita. Esto no vuelve a suceder. No, muchachito. Martita solo me dice mi hermana. ¿Y eso de que no vuelva a pasar? Voy a cargar y cerciorarme. Eso se merecían. ¿Y tú qué? Yo solo trabajaba para ellos, señora. Pero si le quieres jalar, jálele. Muy machito. Por esta vez te salvaste. Y si quieres, jale. Lo tienes conmigo. Gracias, señora. Bueno, te debo una. No te preocupes, para eso estamos, para cuidarnos las espaldas, que no. Gracias. Vámonos. Dale, jalar, cabrón. Ganso, ¿sabes qué? Me dieron el pitazo que la hermana de la Chole se acaba de chingar a los hermanos Salas. Esas viejas, de veras que son el mismito diablo. Ya lo sé, cabrón. A mí también me dieron el pitazo. Pero conmigo se la van a pelar esas pinches viejas, cabrón. Voy a buscar la manera de quitarlas del medio. Ya me tienen hasta la pinche madre. Sobre todo esa pinche Chole. Eso va a estar bien, cabrón, Ganso. ¿Quién sabe si esa pinche vieja es la consentida del michoacano? Ya lo sé, pendejo. Pero algo se me va a ocurrir. Esa pinche vieja no la tenemos que quitar de encima. Por lo pronto, cabrón, vete con el puto del Olivero. ¿Y a él por qué? Piénsale, cabrón. Si estamos peleados con esa pinche vieja, ¿quién más nos puede vender la coca, cabrón? Nos conviene estar bien con él, cabrón. ¿Cuál negocio? De todos modos, él le compra a Marta y Marta a su pinche hermana. El polvo es el mismo, solo que a nosotros nos sale más caro. ¿Y qué, cabrón? ¿Quieres que terminemos como los pinches hermanos Salas? ¿Es lo que pretendes, cabrón? No, nada de eso. Solo que nuestras ganancias van a disminuir. Ni tanto. Fíjate que se me ocurrió un plan y lo vamos a llevar a cabo. Más vale que este plan sea bueno, porque para la otra no nos van a perdonar la vida. Ya deja de quejarte, cabrón, y ponte en contacto con Oliveiro. Nos urge retomar el negocio antes de que se nos empiecen a ir los clientes. Como tú digas, Ganso. Oye, ¿y qué pasó con el chacal? La neta, no lo he localizado, pero en cuanto lo encuentre, yo te aviso. Mamá, qué bueno que ya llegaste. Y dime, ¿cómo te fue de camino? Todo bien, mija. Ya sabes que yo disfruto mucho los viajes. Lo sé, mamá. Qué gusto me da volver a verte. Espero que esta vez sí te quedes una buena temporada conmigo. Me quedaré lo necesario. ¿Lo necesario? ¿Cómo está eso, mamá? Ya, hija, en este negocio se sabe todo. Yo me enteré de que tenías algunos problemas y por eso vine a ayudarte. Te lo agradezco, mamá, pero no es necesario. Te lo aseguro que tanto Marta como yo tenemos todo bajo control. Tal vez, mija, pero de todos modos me voy a quedar y no acepto una negativa. Está bien, mamá, como tú digas. Ya confirmé la cita con el Oliverio.
Nos esperan media hora. ¿Cuándo vas a aprender a decir su nombre correcto, cabrón? Oliveiro. Oliveiro. Ojalá y que ese güey no se ponga sus moños, cabrón. Aguanta, güey. No te muevas. No sé lo que te digo, pendejo. ¿Qué pasó, Ganso? ¿Tienes mi encargo? No, no lo tengo, cabrón. Tuve un problema y me robaron tu lana. Yo te puedo explicar, chacal. Mala respuesta, Vale. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Tienes mi pinche dinero? ¡Sí o no! No lo tengo, cabrón. Te dije lo que te pasaría si no tenías mi dinero, cabrón. ¡Te lo advertí! No fue mi culpa, chacal. Me lo robaron, cabrón. No pude hacer nada. No te quieras burlar de mí, cabrón. No me quieras ver la cara de pendejo. Estoy diciendo la verdad, cabrón. En verdad me lo robaron, güey. A ver, cabrón. ¿Quién te lo robó? Pues esa pinche vieja de la Chole. La hija de Camelia la Tejana. ¿La Chole? ¿La hija de Camelia? No te creo nada, cabrón. Esa mujer es muy derecha. Te estoy diciendo la verdad, cabrón. Mi abuelo me decía que era de mala suerte matar el martes. Así que dame una buena razón por la cual no tenga que gastar mis balas en tu pinche cabeza. Y darte una oportunidad de que me pagues mi dinero. Una buena razón. Te la voy a dar, cabrón. Es de mala suerte matar el martes. Mi abuelo decía lo mismo. Y además, ¿qué te ganas, cabrón, con matarme? Te puedo pagar intereses de tu maldito dinero, güey. Solamente aguántame. ¿Intereses? Con que me pagues, cabrón, me doy por bien servido. Es más, te la voy a poner fácil. Consígueme 10 kilos de la fina y estamos a mano, cabrón. No me importa de dónde la saques, solo consíguela. De hecho, cabrón, cuenta con ello. Te doy 24 horas. Y así sea dinero o droga, me las entregas en la cajuela de un carro deportivo para que esté más chingón, cabrón. ¿Qué te parece? Tienes mi palabra, cabrón. Era sabio mi abuelito, ¿verdad, cabrón? Vámonos. Chingada madre. Esto ya se calentó demasiado, cabrón. ¿Qué hacemos? ¿Nos pelamos? No digas pendejadas, cabrón. Ni siquiera llegamos a un pinche kilómetro cuando nos apañan. Hay que pensar algo, pero rápido, cabrón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, tú dirás para qué soy bueno. Lo mandé a llamar a compita porque de seguro ya está enterado del problema que tuve con el Chole. ¿Ya lo supe? Bueno, como usted comprenderá, sabe que no puedo hacer negocios con ella. Estoy buscando quién me provea de mercancía. Eso ya lo sé. ¿Y quieres que yo te venda? Compa, usted es muy inteligente. Sabe que no tiene ninguna bronca. Usted conoce a todo mundo en este negocio. Mis clientes están muy alborotados que ya me están pidiendo la mercancía a gritos. Sí, a eso me dedico, pero ¿qué te hace pensar que yo quiero hacer negocios contigo después del problema que tuviste con la Chole? La bronca, compa, fue que, pues no sé qué mosco le picó a la tal Chole. Ya tenía su lana. Habíamos quedado de pagarle en cierto plazo. Pero la verdad no sé por qué no me quiso esperar. Mira, no me interesa saber detalles. Pero si estás vivo, quiere decir que me estás diciendo la verdad. No, compa, si quiere, constátelo con ella. Por mí no hay bronca. No es necesario. Además, tú me conoces muy bien y sabes cómo me cobro mis cuentas. Mire, compa, yo la neta no quiero broncas. Usted es la única persona que me puede ayudar en este momento. Ah, bueno, pues, ¿cuándo comenzamos? Mañana mismo. Ocupo 6 kilos de coca. Ah, bueno, pero te advierto una cosa. El pago es a la entrega, ¿ok? Compa, por eso mismo le estoy pidiendo una cantidad tan pequeña nada más. Agarre, pues. Espero tu llamada para confirmar el lugar. ¿Ok? Agarre. Yo
por hecho. No le voy a quedar mal. Espero. ¿Por qué te acerca, patrona? ¿Algo le preocupa? No, no, más que preocuparme. He estado pensando que ya es tiempo de que hable con el michoacano. ¿De qué habla? Ya estoy cansada de depender de mi hermana. Quiero trabajar directamente con él. Creo que tiene razón, patrona. Usted ha demostrado talento y agallas para los negocios. Usted se merece la confianza del señor. Pues ojalá el michoacano pensara igual. Y así será. Yo le aseguro, de no haber sido que su mamá recomendó a su hermana con el señor, a esas alturas ya estuvieran haciendo un negocio directamente. Tal vez tengas razón. Mira, siendo así, a lo mejor es bueno que mi madre hablara con él. Así facilitaría las cosas. Nada pierde con pedirle que hable con él. Tienes razón. Mi mamá está por venir en estos días. Voy a pedírselo. Y ojalá se pueda hacer. Ojalá que la apoye. Si es así, nos vamos a ir para arriba más rápido. No, 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 Gabino. No te hagas ilusiones. Primero es lo primero. Como usted diga, patrona. Dieciséis. 17. 17,500. Esto es lo de la mañana. El tacuará lo de la tarde, patrona. Muy bien, Chuyito. Pues el negocio sigue creciendo. Me da gusto saber que sabes manejar bien tu negocio, hija. ¿Cómo no, mamá? Si aprendí de una grande como tú. Nada menos que Camelia la Tejana. Parece que también aprendiste o heredaste mi mala suerte para los amores. ¿Mala suerte? Pero si no he conocido mujer que haya tenido más pretendientes que tú, mamá. Lo malo que de todos esos pretendientes, ninguno supo ganar mi corazón. Es muy difícil conquistar a una mujer con tanto poder como tú. Eso intimida a cualquiera. Qué bueno que te das cuenta, mija. No quiero que tú o tu hermana se queden solas como yo. Eso ya será cosa que Dios lo decida. ¿No crees, mamá? No, mija. Esas cosas no se le pueden dejar a Dios. Él tiene todo el tiempo del mundo. Y nosotras no. Oye, a propósito, ¿por qué no llamas a tu hermana? Tengo ganas de verla y platicar con ella. Claro, ma. Ahorita mismo le llamo. ¿Qué pasó, Chole? ¿Qué rollo, Martita? ¿Dónde andas, pues, Vale? Aquí, patrullando la ciudad. ¿Para qué soy buena? Oye, te tengo una sorpresa. Mi mamá acaba de llegar y quiere saludarte. ¿Ah, sí? ¿Y está en tu casa? ¿Dónde más, hermana? Vente, aquí en mi casa. Mi mamá quiere verte. Pues voy para allá. Siempre es lo mismo. ¿Y ahora qué pasa? Nada, pues que llegó mi mamá y llegó a la casa de su hija favorita. No diga eso, patrona. A usted también la quiere mucho. No, si yo no digo que no me quiera. Lo que está claro que es la consentida de mi mamá. ¿O que no? ¿Ya ves? Hasta tú mismo lo aceptas. Dale para la casa de la Chole. Michoacano, bienvenido. Gracias, morrillo. Deme razón de la Chole. Claro que sí. Síganme. Ando para acá, para la alberca. Michoacano, pero qué sorpresa. Bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Me hubieras hablado que venías? Para haberte preparado una botella bien fría. Bueno, por lo visto ya les gustó sorprenderme. ¿Por qué dices eso, morrilla? Porque aquí está mi mamá con nosotros. Acaba de darnos la sorpresa hoy también. Siempre es un placer saludar a una señoronona tan guapa.
mismo Vigo, Michoacán. Ay, cómo no naciste 20 años antes. Ese no habría sido el problema. El problema habría sido que yo no hubiera sido capaz de poner mis ojos tan alto. Tú sí sabes cómo tratar a las damas. Y por la botella ni te preocupes, morrilla. Ahorita lo solucionamos. Bueno, pero siéntate, michoacano. Porque gracias. Ahorita nos vamos a poner una buena. La acabamos de sacar de la hielera. Vaya, me sorprenden, Carlitos. A ver, Javier, tráete unos vasos para matar esta botella. Sí, patrón. A ver, Chullito. Sí, patrona. Jálate unos músicos para que nos toquen. Porque la Camelia y el Michoacano casi no vienen a mi casa. Claro que sí. Le voy a llamar a los originales San Juan para que se alegre esta fiesta. Tenemos 4 kilos del pirata y 6 de Oliverio. Con eso se la machaca. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer para pagar la mercancía a Oliverio? Si me acabas de decir que no tienes dinero. Yo nunca te he dicho que le vayamos a pagar, cabrón. ¿O sí? Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Lo mismo que con el pirata? El pirata es una cosa. Oliverio es el que me va a estar respaldado por la Chole y por la Marta. Y no se diga del michoacano. Si ellos se enteran que le robamos, somos hombres muertos. Claro que lo sé, cabrón. Pero de todas formas ya estoy sentenciado por el chacal. No me queda de otra, güey. Pues sí que estamos en serios líos. Ni modo, loco. Si van a rodar cabezas, no quiero que sea la mía la primera, güey. Además, ese pinche Oliveiro siempre me ha caído en la punta de la pistola, güey. No te emociones. No será un hueso fácil de roer, ganso. Te lo advierto. Ya lo veremos, cabrón. Ya lo veremos. Salud, Michoacano. Salud. Por los negocios. Vamos a brindar por las amistades y por los buenos negocios. Salud, mamá. Salud, hija. Michoacano, tú cantas muy bonito. Échate un corrido. No creas que canto tan bonito, pero de que te la canto, te lo canto. ¡Eso! Salud. Salud. Salucita. A ver, muchachos, ¿saben puro Michoacán, cabrones? Chingo a 20 si me rajo, así grito un michoacano. A mí no me asusta el bulto, soy cabrón y soy buen gallo. La muerte a mí no me asusta, me la topo a cada rato. La raza cuando anda alegre, seguido jala la banda. Entre perico y perico se pasean de madrugada. En pura troca perrona traen su cantina los chacas. Chingo 20 si me rajo, así grito un michoacano. Arriba mi apachingán, el ceñidor y la ruana, el aguaje y aguililla, y también mi nueva Italia. Y un saludo a mi tocayo Jesús Herrera, el meritito cobrero michoacán, compa. Puro Michoacán, cabrones, allá somos otro pedo. Cargan su escuadra fajada, no se les arrugue el cuero. Pa' mover el contrabando, Michoacán es el primero. Así son los michoacanos, valientes y enamorados. Allá por tierra caliente hay puro toro pesado. Seguido las balaceras se escuchan allá en los ranchos. Michoacano dijo un compa, chingo a 20 si me rajo, con un tequila en la mano. Gritaba yo soy muy macho,
mientras la banda tocaba corridos de contrabando. ¿Para qué me quieren si salgo sobrando? No. Ya esta música tienen. No esté sentida, mija. Nada fue planeado. ¿O no, michoacano? Claro que no estaba planeado. Y para que vea, le voy a invitar un buen tequila. Para que siente el paso y no ande de sentida. No, michoacano. Usted y yo somos amigos y hace mucho tiempo. Ándele, arrempújele para adentro. Usted sabe que no estoy sentida. Lo que pasa es que de repente Lucita, siento... Yo les propongo brindar por la reina de reinas. Venga. ¡Salud! ¡Camelia! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, mamá! ¡Salud, mija, salud, salud! Yo no estoy sentida, hermana. Lo que sucede es que de repente siento que creen que yo soy poca cosa. ¡Yo valgo! ¡Yo les puedo demostrar que valgo! Mira, Martita, tú no tienes que demostrar nada. Sabemos la clase de mujer que eres. Y además, nos sentimos orgullosos de que formes parte de nuestro equipo. Y más yo, que eres mi hermana. Yo sé, Chole. Y sé que eres de ley, sé que me quieres. Vamos para adelante. Así es, Martita. Ya estuvo bueno de sentimientos. Vamos a celebrar como Dios manda, vamos a brindar. Brindo por la mafiosa más grande que ha existido, mi madre, Camelia. Salucita, salud, por salud, ella, salud, salud. Salud, hermana, salud, dama. Y ustedes, muchachos, tóquenle, y tóquenle bonito. ¿Me permites un momento, por favor? Claro que sí. ¿Dónde está el teléfono? Muy bueno, muy bueno. Bueno, mi hijo. ¿Y qué pasa, michoacano? ¿Te noto a disgusto? No, precisamente, señor Honora. No estoy a disgusto. Lo que pasa es que me siento mal que por mi culpa haya diferencias entre las morrillas. Ya ves cómo llegó... Martita. Ay, no hagas caso, mijo. Sí, imagínate, siendo hermanas se pelean, ahora no siendo hermanas. ¿Cómo de que no? Si son hermanas, yo sé que son hermanas. Yo sé que tú las adoptaste, que son hijas de tu hermano, pero en realidad sí son hermanas. Bueno, te voy a contar algo que muy poca gente sabe. Todo el mundo ha sabido que las dos son mis sobrinas, pero en realidad no es así. Gracias, Toledo, por haber traído los originales de Juan. No tiene por qué darme las gracias, para mí es un gusto divertir los amigos. Gracias. Es cabrón y muy maldito. Su padre era uno de mis trabajadores y murió junto con su esposa en un accidente. Y entonces yo adopté a la niña. La otra, tú sabes que es mi sobrina legítima. Pero tú sabes que a las dos las quiero como si fueran mis hijas. Ahora comprendo muchas cosas, Camila. Sí. Qué bueno que lo entiendes, mijo. Y te pido, por favor, que esto que te acabo de confesar no salga de tu boca, por favor. Te prometo que de mi boca no saldrá una sola palabra. Bueno, dejemos la plática para otro día porque van a preguntar que dónde estamos. Vámonos, vámonos, vámonos a la fiesta. Vamos. Ahora comprendo. Ahora comprendo todo. No estaba equivocada. Ay, Carlitos, hacía tiempo que no me divertía tanto. La verdad, esas morrillas me hicieron el día, ¿no? Me la pasé muy a gusto. Lo único que faltó fue unas Barbies. Con eso la fiesta hubiera quedado al 100. No digas tarugadas, Carlitos. ¿Cómo crees que vamos a llevar amigas a la casa de las morrillas? Hay que guardar un poquito de respeto, especialmente a la señoronona, a Camelia. No, pues por eso digo, patrón, que hubiera. Fíjate, Carlitos, que a mí lo que me preocupó fue Marta por un momento. Yo pensé que se iba a poner más agresiva de lo que llegó. Llegó con muchos reclamos. Más, si casi le canta un tiro a su hermana, se nota que le tiene celos, ¿verdad, señor? No lo sé, morrillo. Es una mujer exitosa en el negocio y sabes que cuenta con todo mi apoyo. Sí, patrón, pero de la misma manera que usted prefiere a Chole, la Camelia también la tiene como favorita y eso le duele a Marta. ¿De dónde saca usted que Chole es mi preferida, morrillo? Para mí valen lo mismo las dos.
No se haga, patrón, usted también lo sabe. Si no, ¿por qué no lo confía a Marta de la misma manera que a Chole? Bueno, es que Chole ha demostrado ser buena para los negocios y su palabra se respeta, morrillo. No es por contradecirlo, ni me dan propina por eso, pero Marta también tiene lo suyo. Ha demostrado tener valor y astucia, y aún así no es digna de su confianza. Tal vez, si no estuviera Chole de promedio. Usted lo ha dicho, patrón, si no estuviera Chole, pero eso es algo que nadie en el mundo quisiéramos que pase. No, no, claro que no. Pero ahora que lo mencionas, voy a hablar con la Camelia al respecto. Y ahí vamos a tomar una decisión. Yo no quiero ser causante de rivalidades entre esas dos morrillas. Será lo mejor. Y en una de esas, el negocio sigue creciendo. Pues que crezca el negocio, es lo que queremos, morrillo. Que crezca el negocio. Que vengan más verdes, morrillo. Bueno, Carlitos, me voy a descansar. Yo creo que por hoy ya estuvo bueno. Que descanse, patrón. Gracias, Carlitos. Y que la almohada lo aconseje. Si he sabido que me iba a poner tan contenta, desde la semana pasada me hubiera quedado aquí. Salud, salud. Ay, mamá, no estás aquí porque no quieres. Si tú sabes que esta es tu casa. Ay, gracias. Así es, señora Camelia. Estamos contentos de que esté con nosotros. Muchas gracias. Ahora lo que quiero es meterme a la alberca. Salud, mamá. Mira, hija, si pudiera me quedaba aquí contigo y con tu hermana, pero no, no quiero estorbarles, quiero que ustedes tengan su libertad y su familia. Mi hermana, ¿qué rollo se trae conmigo, mamá? Cualquiera diría que está enojada con nosotras. No, mira, hija, tú sabes que siempre tu hermana ha pensado que yo te prefiero a ti, a pesar que siempre la he querido sacar de su error. Ella no me cree. Lo sé, ama, pero ese resentimiento como hoy, eso me hace sentir mal, me hace sentir culpable. No, 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 hija, no eres culpable de nada. En ese caso, la culpa es mía. ¿Y tú ya por qué, ama? No, tu hermana nunca me va a perdonar que te haya puesto al frente de mi negocio cuando me hirieron. ¿Te acuerdas que estuve casi un mes en cama? Imagínate. ¿Cómo olvidarlo? Fueron los días más tristes de mi vida. Tu hermana, como era la mayor, pensó que yo la iba a poner al frente a ella y... No. Te di el puesto a ti porque tenías la astucia para manejar mi negocio. Pero eso tu hermana nunca lo entendió. Y para acabarla... Ahora el michoacano solo confía en mí para distribuir su mercancía. Toda la droga que llega a Martita pasa por mí primero, hasta el último gramo de polvo. Espero que pueda superar esa inconformidad algún día, por el bien de todos. Yo también así lo espero, mamá, aunque deberías de hablar tú con ella. Lo haré, hija. En la primera oportunidad que tenga, vaya. ¿Te diste cuenta, Gabino? Mi mamá y el michoacano prefieren a Chole. No diga eso, patrona. Son pura figuración. No, no son figuraciones. Estoy segura de ello. Pero no importa. Yo les voy a demostrar que soy capaz de sacar adelante el negocio. Lo sé, patrona. Usted no tiene que demostrar en nada a nadie. Pero lo voy a hacer. ¿Y sabes una cosa, Gabino? A partir de mañana, el negocio tiene que crecer. Y crecer mucho. Ah, cañón. ¿Y cómo le iremos a hacer? No lo sé, no lo sé. Ya lo iremos pensando. Está bueno, patrona. Lo que usted diga. ¿Qué pasó, Oliveiro? Sí, Marta. ¿No soy inoportuno? No, ¿qué pasó, Oliveiro? Bien, necesito transar 6 paquetes para mañana. ¿Están disponibles? No hay problema. ¿A qué hora los necesitas? Antes del mediodía estaría perfecto. Ahí los tienes a mediodía. Bien. Te veo mañana, entonces. Gracias.
Gavino, vete a descansar. Mañana va a haber mucho trabajo. Muy bien, patrona. Martita, no me convence soltarte este polvo sin la feria por delante. Y menos sin saber quién es el cliente. Si quieres, le hablo a Oliveiro. ¿Cómo crees? Él sabe cómo manejar su negocio. Además, yo lo que quiero es que me pague mi feria. Pues yo, ¿cuándo te he quedado mal? A ver, dime. Pues nunca, hermana. Pero no deberías echarte estos compromisos. Pídeles el dinero adelantado. No puedo, no puedo. Oliveiro siempre ha estado conmigo al 100. Lo menos que puedo hacer es apoyarle. Odio decirte esto, Martita. Pero tú me respondes por mi mercancía. ¿Entendido? Yo te respondo, y si es necesario, con mi vida. Échenlo. Vamos, vámonos. ¿Cómo está listo? Que les vaya bien, hermano. Vámonos. Michoacano, pero qué gusto verte. El gusto es mío, señor Onona. Espero no importunarme. No, 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 absolutamente. Siéntate, hazme el favor. Gracias. ¿Ya estás tomando su copita? Sí, fíjate, ya nos sirvió una copita para ti y una para mí. Muchas gracias. Salud, ¿eh? Gusto en verte. Sabes que el Chole no está, pero si tú gustas, yo la llamo para que venga. En realidad es contigo con quien quiero platicar. ¿Conmigo? Sí, yo creo que dejamos una plática pendiente. Me quedé un poco intrigado por la actitud de Marta. La noté muy sentida por preferir yo a Soledad, por ser la mujer de mi confianza, y yo quiero aclarar esto. Te entiendo, mijo. Chole y yo hablamos de eso también. Marta siempre ha sentido celos de su hermana. De cierto modo tiene razón. Tanto tú como yo hemos depositado nuestras confianzas en Chole. Bueno, eso es porque Chole se lo ha ganado. Tiene el lugar que ella se merece. No sé, pero Marta no entiende esa situación. Bueno, quisiera ser honesta contigo. Pues mira, desde que yo las adopté siendo unas niñas, bueno, pude darme cuenta que Marta le tiene envidia a su hermana. Mira, Chole siempre consigue lo que Marta no puede conseguir. ¿Cómo está eso? Hijo, es una larga historia. Mira, para colmo, cuando eran jovencitas, Martita se enamoró de un muchacho, pero este a su vez se enamoró de Chole. Bueno, esa fue su eterna historia de sus rivalidades. Pues yo no quiero ser parte de una más de sus rivalidades, por eso quiero pedir su consejo. A ver, dime. Quiero darle el mismo rango a Marta dentro de mi organización, igual que Chole, ni más ni menos. Ella ha demostrado astucia y valor para el negocio y se merece. ¡Qué buena decisión, mijo! Eso es una gran noticia para mí y sin duda lo será para Marta. Bueno, ¿y Chole no se molestará? Ay, claro que no. Mis hijas tienen un carácter muy fuerte, pero al final estoy segura que se quieren y se apoyan la una a la otra. Bueno, mi Camelia, pues no se hable más, esto está decidido. Perfecto, nos tomaremos otra comida. Nos echamos otra. A ver, Carlitos. A ver, por favor, Carlitos. Oye, qué rico está. Es mexicano, ¿verdad? Muy mexicano. Qué rico es el tequila que va a estar. Para mí muy poquito, ¿eh? Porque es muy delicioso, ¿verdad? No, dejo de agua. Oliveiro. Hey. Mira, yo no acostumbro a meterme en tus negocios. Pero si estás guardando la mercancía en esa camioneta, me parece que no confían mucho en tus clientes. Bueno, es la primera vez que hago trato con ellos. No está de más tomar precauciones. Pues sí, tienes razón. Cuídala bien, porque le
prometí a Chole que la iba a cuidar y proteger con mi propia vida. ¿Te preocupes? No me entregan la feria, no entrego la mercancía. Tendrían que matarme para encontrarla. O de lo contrario, deshacer el vehículo en pedazos. Bueno, pues confío plenamente en ti. Gracias, Marta, no te vas a arrepentir. Suerte. ¿Qué pasa? ¿Listos? Bueno, será mejor que me vaya. Suerte. Gracias. Vámonos, Oscar, sígueme. Gabino, vámonos. Nosotros también tenemos muchas cosas que hacer. Sí, señora. Oye, Benzo, soy yo. Ya estoy listo, güey. ¿A dónde lo doy? Simón, sí sé dónde es. Órale. Está bueno, voy para allá. Mande, patrón. Sígueme, dale pomadera. Ahí vamos a entregar los paquetes. Ponte abusado, cabrón. De acuerdo, patrón. Órale. Ahí vienen. Abusado, cabrón. Ese güey no es de fiar. ¿Qué rollo, pues? Está chingona tu camioneta, Oliveiro. Neta que me sorprendes. Está muy llamativa, cabrón. No había más. Te tuve que agarrar, cabrón. Bueno, a lo que vamos, cabrón. ¿Dónde chingados está la merca? Aquí la traigo, pero ¿sabes qué? Quiero ver la feria primero, cabrón. ¡Arre, cabrón! ¡Lojo! Bájate la lana, cabrón. No te la traigo. Me imagino que quedarás con toda la lana, cabrón. La neta sí, Ganso. ¿Tú me entiendes? Que no, son gajes del oficio, cabrón. ¡Esto lo vas a pagar, cabrón! ¡Esto lo vamos a ver, pendejo! ¡Oliveiro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, patrona? ¡Cárgalo!
desmayado. ¡Vamos! ¿Estás seguro, Ganso, de que la droga viene clavada en esta chatarra? ¡A huevo, cabrón! Si no, ¿cómo te explicas que hayan traído esta pinche chingadera? Además, pues no nos queda de otra, cabrón. ¡Ey, cabrones! ¡Desármen esta chingadera! Ya escúchate, Lupe. ¡En chinga! Está bien loco, ahorita la desbaratamos. ¿Miraste quién llegó al apoyo? La verdad no, cabrón. Pero va a ser esa pinche vieja, la Marta. ¿Quién chingado si no? ¿Tú crees que nos reconocieron? No, no creo, cabrón. Pero tampoco estoy seguro. Si Oliveiro y sus pinches macuarros quedaron vivos, nos vamos a meter en muchas broncas, cabrón. Entonces, ¿qué hacemos? Deja que desarmen esta chingadera. En cuanto saquen el clavo de la droga que le quitamos al pirata, se la entregamos al chacal y ponemos tierra de por medio, cabrón. De acuerdo. ¿Dónde quieres que lo citemos? ¿Sabes qué, cabrón? Que él escoge el lugar. Nuestros puntos están muy calientes. No quiero que nos arriesguemos. ¿Le dijiste? Sí, doctora. Por favor, no se tarde. Ya viene la doctora. Pues insisto que sigue mala. ¿Será bueno llevarlo a un hospital? No. Esto no le va a pasar nada. He visto cosas peores. Ve a arreglar la habitación de visitas. Seguro que sí, Fernanda. No mintió el hijo. Hola, chacal. Siento haberte hecho de esperar demasiado, cabrón. Si ya te esperé un mes, unos minutos más, unos minutos menos, ¿qué más da? ¿Pediste mi encargo? Sí, cabrón. 10 kilitos que me quedamos. A ver, cabrón, bájate la droga, güey. A ver ustedes, verifiquen esa merca. Está bien, patrón. Al 100. Pinche ganso. ¿A quién te chingates con esta merca? Pero igual, eso a mí no me importa. Estamos a mano. No me chingué a nadie, cabrón. Es un pinche negocito que traigo entre manos. Después te explico. Ya me imagino qué clase de negocito hiciste, cabrón. Pero igual, como te dije, a mí no me importa. Te puedes ir. Sale, cabrón. Cuídate. Estamos en contacto. Vámonos, cabrón. Vámonos, vale. Que no le tengo nada de confianza a este cabrón. No vaya a ser que regrese. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agarren la merca! ¡Vámonos! ¡Muévanse, cabrones! ¿Cómo está, doctora? Está bien. Afortunadamente la bala no tocó ningún órgano vital. Está un poco débil porque perdió mucha sangre, pero se va a poner bien. ¡Qué bien! ¿Y cree que despierte el día de hoy? Eso sí, no lo creo. Perdió demasiada sangre y está un poco débil. Mañana lo hará. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer o qué sigue? Yo ya dejé órdenes para que se quede la enfermera en caso de que se necesite. Muy bien, gracias. Con permiso. Tenía razón, patrona. Este vale, ya la libró. A mí no me importa él. Yo lo único que quiero saber es dónde quedó la mercancía. Lo siento, patrona. Creo que estos cabrones ya se llevaron la mercancía. Tú sabías muy bien que yo estaba comprometida con eso. Pero usted no tiene la culpa, patrona. ¿Crees que le voy a salir con esas pendejadas a Chole? Yo le respondo a ella y Chole al michoacano. ¿Y qué quiere que hagamos?
No podemos hacer nada, solo esperar a que este canijo despierte. Ojalá no sea demasiado tarde y cuando le vaya despierte, esos perros se hayan pelado a la ciudad. Pues no nos vale. Por el bien de todos. Patrona, tengo muy mala noticia. ¿Qué pasa, Silvia? Se acaban de arremangar al Olivero. Llevan los hombres. ¿Qué chingados estás diciendo? ¿Y los mataron a todos? Pues al parecer llegó su hermana Marta y le hizo el paro. Él sí está grave, pero el otro sí murió. Márcale a tu hermana. Ándale, vamos. ¿Para qué le marco, ma? Vamos a verla y en el camino le marcamos. Ándale, vamos. Vámonos, muchachos. Malas noticias, patrón. No me venga con eso, morrillo. A ver, desembuche. Hay rumores que chingaron a Oliveiro. Y le bajaron varios kilos. Lo que tiene de grande lo tiene. ¿Y cómo estuvo eso, que le bajaron varios kilos? Pues no sé, patrón. Habrá que preguntarle a Chole. Seguro que ya se enteró. Contéstele, patrona. Será lo mejor. ¿Qué pasó, mi michoacano? ¿Qué pasa, morrilla? Me acaba de llegar una información y quiero que me la confirmes. Ah, ya sé. Te refieres a lo de Oliveiro, ¿verdad? ¿Entonces es cierto lo que me dijeron? En eso ando. Mira, ahorita voy a casa de mi hermana, pero parece que sí se lo chingaron. ¿Sospechas de alguien? No lo sé, michoacano. Necesito hablar con Martita. Pero en cuanto sepa algo, yo te llamo. ¿Te parece? De acuerdo, pero manténme informado. A ver si no se arma un pinche problema. No, patrona. El michoacano tiene que entender que no fue culpa de usted. ¿Qué pasó, Martita? ¿Cómo sigue Oliveira? Ya vino el doctor, dice que se va a recuperar. Está estable. ¿Iba solo? No, iba con su gatillero, se lo cargaron. ¿Y los reconocieron? ¿Tú qué crees? ¿Que si los hubiéramos reconocido estuviéramos aquí sentados? Tenemos que esperar a que se despierte para que nos diga quién fue el responsable. ¿Y la droga se la robaron? A eso iban. Se llevaron todo. Maldita sea. Tenemos que recuperar esa droga como dé lugar. O si no, estaremos en serios problemas. Tranquila, mija. Lo primero es que Oliveiro se recupere. Lo de la droga después lo veremos. No, mamá. Cada quien sabe su jale. Y yo tengo que responderle al michoacano por ese polvo. Yo te la voy a regresar la droga completita. Ten confianza en mí. Mira, Martita, más que pagarme, me vas a ayudar a conseguir esa merca. Y vamos a agarrar a todos los lacras que nos la robaron. ¿Entendido? Nos vamos a agarrar y nos los vamos a cargar a todos. Por esta. Vamos a peinar toda la zona. Y en cuanto tengas novedad, me avisas. ¿Entendido? Maldita sea. Ya peinamos toda la zona. Y de ese cabrón y sus luces. Parece que se lo hubiera tragado la tierra. El ganso no es pendejo. Él sabía después de lo que hizo. Lo íbamos a buscar por cielo, mar y tierra. Para mí que ese cabrón ya se le fugó. Hoy se vence el plazo para pagarle al michoacán. ¿Saben lo que eso significa para mí? Bueno, mija, en este negocio a veces se pierde. Juntaremos el dinero. Negocios son negocios, mamá. Y cada quien es responsable por su jale. ¿Qué pretendes, mija? ¿Enfrentarte a tu hermana? No. ¿Cuentas contra ella? No. Tal vez no, mamá. Pero necesito arreglar este asunto. Vámonos, Chuyito. ¿Qué vas a hacer, mija?
chato. Tenemos que hacer algo. No podemos dejarla así. Vamos, vamos, vamos. Ya patrullamos toda la ciudad. Y no hay rastros de él ni de ninguno de sus gatos. Y no me va a dar la cara el cabrón. De eso no tengo duda. Pero sabes, eso no me preocupa. Lo que me está jodiendo es esa pinche deuda que tengo contigo. Pues en eso tienes razón. La verdad que si fuera cosa mía, pues yo no diría nada, pero esto es una escalera. Ya lo sé, Meje, créeme que me da mucha pena porque no tengo esa cantidad ahorita. Ahora yo sé cómo proceden las cosas en estos casos. Y no te voy a pedir clemencia, si es que échele chingazos. No seas pendejo. Si fuera eso, no te hubiera salvado la vida. Pero tú tienes que responder por esa carga, Marta. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, vamos a ver cómo le hago. Chole. ¿Qué pasó, Chole? ¿Qué pasó, Martita? Necesito hablar contigo. ¿En dónde quieres que nos veamos? ¿Qué te parece el bar El Paraíso? ¿En cuánto tiempo? Voy saliendo para allá. Ahí nos vemos. Chole. Seguramente por este asunto. Vámonos. Cuidado. Ya está Chole ahí. Me está esperando. Mucho mejor, patrona. Ese asunto tiene que quedar terminado hoy. Bájate. Siéntate, Marta. Lo estaba esperando. Chuyito, déjenme solas con mi hermana. Tengo algo muy importante que hablar con ella. Perdona, patrona, pero quisiera quedarme aquí con usted. No quisiera que pasara algo desagradable. Es una orden. Déjenme sola. Vámonos. Y ustedes, sáquense de aquí. Ahora mismo. ¡Quítenle! ¡Rapidito, canijos! Pues aquí me tienes. ¿Un trago? Sí, vení. Salud, Rafita. ¿Otro? Pues salud. Entonces, ¿qué, Martita? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la feria de los 6 kilos de polvo que le bajaron a Oliverio? Mira, Soledad, a ti te consta que he estado patrullando, peinando toda la ciudad. Cielo, tierra y mar, y no aparece el maldito del ganso. Me consta, pero esa no es una respuesta para mí. Sí, Chole, yo te lo voy a pagar. ¿Cuándo te he quedado mal, eh? Nada más dame tiempo. Muy fácil. Págame y tendrás todo el tiempo del mundo para buscarlo y ajustarle cuentas a ese cabrón. Sírveme otro, ¿no? Permiso, patrón. ¿Y ahora qué mosca te picó, Carlitos? Disculpe, patrón, me busca la camelia. Ah, no, si es la camelia, que pase. Pues, ¿qué pasó? Hágamela pasar.
disculpa que te moleste. Camelia, ¿cómo estás? Camelia, mi amor, ¿cómo estás, mi amorcito? Muy bien. Perdona que te moleste, pero tengo un problema muy grande. De ninguna manera, siéntate, mi amor. Gracias, gracias. Ay, perdón, están comiendo. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es tremendo. A ver, Camelia, dime cuál es ese problema que tienes. Chole fue a buscar a Marta para cobrarle la mercancía que perdió Oliveiro. Es hora que no sé nada de ellos y la verdad estoy muy angustiada. Las dos ya están bastante grandecitas para resolver sus asuntos. No entiendo qué podamos hacer tú y yo por ellas. Yo sé que esa mercancía te la debe Chole y sé que es un compromiso serio. Bueno, pero yo estoy dispuesta a responder por esa deuda, pero solo que me des un poquito de tiempo. No acostumbro a hacer ese tipo de concesiones, Camelia, pero contigo no me puedo negar. Dile a las morrillas que les doy más tiempo para que me paguen esa deuda y confío en su palabra. Gracias, mijo. No te vas a arrepentir de confiar en mí. Bueno, me retiro para seguirlos buscando. Nos vemos después. Suerte, Camelia. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Por eso, Soledad, para ti es muy fácil decir págame, ¿no? Tú jamás en la vida te has jugado el pellejo en la calle como me lo he jugado yo. No, cabrona. No me salgas con esas chingaderas. Si no puedes hacer el jale, dime para buscar quién lo haga. Pero yo no tengo por qué tolerar fallas. Eso, pero ¿qué te quita esperarme un poco más? ¿Qué te quita? ¿Cuándo te he fallado? Nunca, Soledad, nunca. ¿Eh? Yo voy a encontrar a ese cabrón y por Dios que te voy a pagar. Nomás dame tiempo. Te voy a pagar. ¡Entiéndelo! ¿Y qué quieres que le diga al michoacano? ¿Eso? No, Martita. Te advertí que no soltaras ese polvo sin la feria por adelantado. Y ahora, aquí tiene las consecuencias. Es Gemma. De seguro quiero interceder por ti. Yo no sé cómo le vas a hacer para pagarme esos 6 kilos de polvo. El michoacano solo me dio 3 días. Y hoy se vence el plazo. Martita, eso tú lo sabías. Pero, ¿por qué? Dame el teléfono del michoacano, yo le llamo. Que a lo mejor me da un poco más de tiempo para pagarle. ¿Y pasar por arriba de mi autoridad? No, Martita. Si quieres, yo te presto una parte y consigue lo demás. ¿Con quién? ¿Con quién, Chole, si yo no conozco a nadie? Es mi mamá. Estamos perdiendo mucho el tiempo. Y eso es lo que no tenemos. Tienes razón, hermana. Tomemos una decisión de una vez por todas. No hay nada que discutir. Tienes que pagar. Esa es la única salida. ¿Y si no qué? ¿Vas a matarme? Si no me pagas, las reglas son las reglas. Su padre era uno de mis trabajadores y murió junto con su esposa en un accidente. Y entonces yo adopté a la niña. ¿Me vas a pagar? ¿Sí o no? Si me das tiempo, voy a pagarte. ¡Ahorita, dije! Ahorita no tengo el dinero. Y sabes una cosa, Soledad. Ya me tienes hasta la madre con tus retratos de patrona. Siempre has querido pasar por encima de mí. Pero eso ya se acabó. ¿Me entiendes? ¿Ah, sí? ¿Y qué esperas, cabrona? ¡Jálale! Y acaba conmigo. No te detengas porque soy tu hermana. No, pendeja. Si eso es lo irónico. Tú y yo no somos hermanas. ¿Qué dices? Escuché a mi madre decírselo al michoacano. Por eso siempre te he preferido. ¡Mientes! Mi madre nunca ha hecho distinciones. ¿Sabes una cosa, Soledad? Ya no me importa nada. Y en este mundo, nada más hay un lugar para una de las dos. Así que, estamos perdiendo mucho el tiempo.
Pues no te tengo miedo si a eso te refieres. Tú mandas. ¿Sabes qué? Mejor me voy, porque esto va a acabar mal. ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¡Miedo yo! ¡Estás pendeja! Diciendo, mi verdadera sobrina eres tú. Tú. En el bar El Paraíso tomaban dos michoacanas. Por lo que pude escucharles me di cuenta eran hermanas. Nunca en mi vida había visto damas con tantas agallas. Mientras la noche avanzaba vino del fuerte bebían. Allá por la madrugada escuché que discutían. Eran 6 kilos de polvo que Marta Cho le debía. Tú no puedes hacerme esto, Chole a Marta le decía. Para pagar esta deuda el jefe me da 3 días. Mi vida está de por medio, Marta, eso tú lo sabías. Aquello subió de tono y Marta sacó una escuadra. Chole abajo de la mesa empuñaba una metralla. Y así se dieron de tiros por una mala tratada. Ay, Michoacán tan hermoso, Jalisco, te me olvidabas. No solo hay hombres valientes, también las hembras son bravas. Si llegas a traicionarlas, compita, no te la acabas. ¿Qué chingados quieres, cabrón? ¿No lo adivinas? Yo tenemos una deuda pendiente. ¿Ya qué? Estoy a tus órdenes. Por tu culpa se mataron 2 hermanas, cabrón.
¿Y qué piensas que estamos celebrando, cabrón? Para que lo celebres con más gusto, pinche puto. Así grito en michoacano, a mí no me asusta el bulto, soy cabrón y soy buen gallo, la muerte a mí no me asusta, me la topo a cada rato. La raza cuando anda alegre, seguido jala la banda, entre perico y perico se pasean de madrugada, en pura troca perrona, traen su cantina los chacas. Chingo 20 si me rajo, así grito un michoacano, arriba mi apachingán, el ceñidor y la ruana, el aguaje y aguililla, y también mi nueva Italia. Y un saludo a mi tocayo Jesús Herrera, el meritito cobrero michoacán, compa.
Michoacán, cabrones, allá somos otro pedo. Cargan su escuadra fajada, no se les arrugue el cuero. Pa' mover el contrabando, Michoacán es el primero. Así son los michoacanos, valientes y enamorados. Allá por tierra caliente hay puro toro pesado. Seguido las balaceras se escuchan allá en los ranchos. Michoacano dijo un compa, chingo a 20 si me rajo. Con un tequila en la mano gritaba yo soy muy macho. Mientras la banda tocaba corridos de contrabando.